Tenemos información en estos instantes. Nuestro compañero Javín González nos informa en vivo y en directo. Adelante, Javín, buenas tardes. Estamos nosotros desde el Jirón Sinchirroca con intersección de la avenida Eguren para mostrarles a esta hora el panorama del tránsito. Nosotros estamos con fuerza con esta campaña, los peruanos sí podemos mejorar el tránsito, pero esta es una zona realmente crítica donde, bueno, no hay presencia de la Policía Nacional y la congestión es terrible. Circular por este lugar toma a los taxis, a los micros, en fin, a los vehículos de servicio público más de media hora, ¿no? Debido a que no se respeta lo que es las reglas de tránsito. Como pueden observar, hay vehículos que ingresan, como ellos comúnmente lo denominan, ¿no? El que mete la trompa es el que gana, pero en realidad esto ocasiona también muchas dificultades en el tránsito, ¿no? Ahí pueden observar, estamos acercándonos nosotros a lo que es el centro comercial Plaza Toro. Y bueno, otro problema detectado en este lugar es la gran cantidad de comerciantes informales que están a ambos lados de la vía. Y como pueden también apreciar, hay conductores que se estacionan y hay un solo carril para que puedan circular los vehículos. Ahí pueden observar, hay incluso vehículos estacionados en medio también de la mercadería. Todo esto debe cambiar, pero mucho depende de las personas, por respetar nuestros espacios públicos y también a los conductores, ¿no? Que de alguna manera circulan por esta zona, también cederse la preferencia o no tratar de ingresar de manera brusca, porque eso dificulta sin duda circular por esta zona, ¿no? Ahí pueden observar, ni siquiera acá los peatones también cruzan por las esquinas, sino por la mitad de la calle, por medio de los vehículos, y también algo que realmente preocupa y lo hemos resaltado en esta campaña los peruanos si podemos mejorar el tránsito, es que los conductores de las motocicletas lamentablemente no respetan el carril, ¿no? Creen, bueno, que pueden ingresar por los costados de los vehículos, por el centro, y lamentablemente eso genera accidentes de tránsito. Ahí pueden observar, acá hay dos carriles habilitados para los vehículos, sin embargo hay un ciclista que está, por ejemplo, en la mitad. Y ahí observen también por dónde cruza. Miren, por ejemplo, este conductor, ¿no?, de motocicleta, como le decíamos. Entonces, lo que tratamos con esta campaña es justamente de crear una cultura vial en donde, bueno, se respete tanto a los peatones y que los conductores también respeten lo que es el reglamento de tránsito. Porque observen, miren, por ejemplo, este conductor de una motocicleta que va por medio de los vehículos y a veces, por ejemplo, una maniobra del automóvil podría ocasionar un accidente. Y acá un agente de seguridad ciudadana que está manejando una motocicleta simplemente con su gorrita, no tiene casco. Y bueno, es lamentable, ¿no? Porque un agente de seguridad ciudadana de alguna manera tiene que también brindar el ejemplo a los demás. ¿Por qué? Porque trabaja para una institución pública. Bueno, aunque él no está directamente vinculado a lo que es el transporte y el tránsito, sí hay que dar el ejemplo, ¿no? Agente de seguridad ciudadana, colocado un casco y sobre todo también para prevenir cualquier accidente de tránsito en donde lamentablemente el choque contra las mototaxis, perdón, o las motocicletas es directo y lamentablemente a veces hay fracturas. Hemos sido testigos también, ahí pueden observar, de que personas circulando sin casco, sin medir las consecuencias de lo que puede originar un accidente de tránsito. Entonces reiteramos, amigos de Sol TV, estamos nosotros aquí en la avenida Sinchirroca, a punto de ingresar a la avenida España, desde una unidad móvil de Sol TV, reportando lo que ocurre, ¿no? Y seguimos en esta lucha por crear una cultura vial en donde se respete, reiteramos, el reglamento de tránsito, se respete al peatón y sobre todo de que es momento ya de cambiar la mentalidad para prevenir cualquier accidente. Lamentablemente es el desorden que hay porque a veces los conductores, a veces los peatones necesitan de alguien, de la autoridad, que
que llegue a la zona para recién tomar conciencia, pero eso no debe ocurrir. Por eso estamos seguros que los peruanos sí podemos mejorar el tránsito. Rezamos contigo, Jonathan, hasta Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en información regional.